Lamentablemente ayer tuvimos un episodio de la inclemencia del tiempo, que sabes que nadie puede hacer nada para evitar esas cosas y sí, pasamos un susto bastante grande en la ciudad. Por suerte se activó rápidamente bomberos del ejército, UTE, para cortar la electricidad en lugares que habían caído columnas. Y bueno, digo, sabemos que los estragos materiales fueron muy grandes, pero en cuanto a no hubo que lamentar ningún tipo de incidente con las personas, que eso es lo fundamental. Digo, lo otro, sabemos que todo tiene solución, ¿verdad? ¿Cuál fue la zona más afectada? Mira, Camilo, hubieron varios puntos diferentes de la ciudad que fueron afectados. Sabemos que en la zona, en la avenida Centenario, casi llegando a los Free Shop, un poco antes de la Escuela 5, cayeron dos eucaliptos muy grandes y estuvieron obstruyendo el paso durante unas 3-4 horas. Eso fue lo que más perjudicó en cuanto al tránsito, ¿no? Después que se liberó eso, tipo 8:30 de la noche, te puedo decir que pasaron 50-60 camiones, porque, claro, hay un flujo de camión de por hora, no te sabría decir, pero 15, 20, 30 camiones por hora, y todo eso se fue acumulando, más ómnibus y un montón de vehículos. Por suerte, bomberos fue rápidamente, UTE fue y cortó la luz, se llamó al jefe Garrido, como siempre en este tipo de cosas lo molestamos, y también nos mandó un equipo de trabajo, y entre todos se pudo, y la retro del municipio también, que fue fundamental para poder correr esos troncos que son muy pesados, fue fundamental, y bueno, en 2 horas y media, 3 horas se pudo limpiar esa área. Sabemos que acá por Uriarte también cayeron unas columnas de alta tensión, que ya vimos que en el día de hoy la UTE ya estaba trabajando para poder sacarlas y arreglarlas. Y bueno, después voladuras de techos, cartelería en la zona de los free shops. Sabemos que fue el estrago, fue bastante grande, pero como te digo, todo pérdida material y por suerte no hubo que lamentar ninguna persona lastimada, ¿no?